honetan parte hartzeagatik, badakit gaur Mikel, Amaia, Jaione, Fran, Nagore eta Oiana. Ni medikua naiz, Euskal Preso Politikoen asistentzian lan egin dut, eta berriz ere egingo nuke. Yo estoy en Iniciativa Popular Carmele Gogoan, de Barañain. Junto a Etxerat hemos trabajado y seguiremos trabajando por la denuncia y el reconocimiento de Carmele Gogoan como víctima de la dispersión. Nik Berrizarko Bilgunean lan egiten nuen. Euskal preso eta ieslari politikoen eskubideen alde. Gizarte aktibatzea lortu dugu. Berriro ere egingo nuke. Yo soy expresa política vasca y he pasado muchos años en prisión. Quiero agradecer a la interlocución del colectivo todo el trabajo realizado para compartir nuestras iniciativas con los distintos sectores de la sociedad. Un trabajo necesario que hay que seguir haciendo hasta que todos y todas estén en casa. Nik ahotsa.info egiten dut lan, eta edabide honetatik, herrira, etxerat, abokatu, jaikiadi, bitartekari eta abar luze baten saldaketak eta deialdiak zabaldu ditugu, berriro ere egingo genuke eta izan ere egiten jarraitzen dugu. Yo llevo muchos años en el Alde Zaharra impulsando la solidaridad y hacia las presas, presos y exiliados políticos vascos, y también la solidaridad económica para poder hacer frente a la política penitenciaria, y lo seguiría haciendo y de hecho lo sigo haciendo. Ni euskal preso politiko baten alaba naiz eta Etxerat elkarteko kidea, gure senide presoen eskubidea defendatzeko. Berriro ere egingo nuke noski, ez ditugulako inoiz bakarrik utziko. Eta euskal preso politikoen senide eta lagun honen izenean eskerrak eman nahi dizkiet auziperatutako guztiei urte luze hauetan emandako laguntza guztiarengatik. Yo también he tenido la oportunidad y el orgullo de participar en la asistencia y defensa de presos y presas políticas vascas ante la Audiencia Nacional. Y lo he hecho compartiendo todo ello con compañeras y compañeros que precisamente por eso van a ser ahora juzgados. Y lo mismo que todos y todas los que me han precedido, quiero manifestar que de nuevo volvería a hacerlo. Zaude denak hemen, eraz igoko dira Eneko, Imanol, Asier, Mikel, Amaia, Jaione, Fran eta baita Nagore ere. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Es un placer recibir este caluroso gesto de solidaridad y de parte de los 11 navarros y navarras y de parte de los 47, mila esker eta bihotzez. Porque mientras haya una vulneración de derechos, ahí estaremos denunciándolo ante o pese a quien le pese. Hau dena egiteko ezin gara bakarrik egon zuen beharra dugu, hori argia da. Hau gure epaiketaz haratago doa, herri honek benetazko bake eta etorkizuna ezagutzeko zuen laguntza eta kemena behar du. Zuen konpromisoa gurea denona lana dugu egiteke da. Eta argi eta garbi entzun dezatela, plaza hau betetzen dugunok berriz ere egingo dugula. Berriz ere egingo luke. Berriz ere egingo dugu. Pues claro que hemos defendido, asistido, acompañado a los y las presas, reivindicado sus derechos, facilitado una salida a su situación y articulado la solidaridad económica con ellos, ellas
y sus familiares. Y nunca nos hemos escondido por hacerlo, al contrario, siempre lo hemos hecho de forma pública y notoria, faltaría más. Lo hemos hecho tantas veces como ha sido necesario y seguiremos haciéndolo mientras sea necesario. Orgullo de haber hecho lo que considerábamos y consideramos correcto y justo, ética y políticamente, y de haberlo hecho de vuestra mano, de la mano además de amplios sectores de la sociedad de Nafarroa. Pero si se han creído que con la represión y la criminalización van a pararnos, van a pararos, es que no nos conocen, la llevan clara. Esa es la fuerza que hemos querido traer a esta plaza y es la fuerza que queremos llevar también el día 14 de septiembre a puertas del juicio hasta Bilbo, para llevárnosla toda con nosotras y nosotros a la Audiencia Nacional. Bitartean, Sanferminak disfrutatu, arnasa hartu, pilak kargatu eta aprobetzatu txoko eta aukera guztiak udan zehar despropositoa hau salatzeko. Mil esker benetan eta biba zuek!